Vale, empiezo yo mismo un poco, la idea un poco es que yo creo que básicamente todo el mundo ya conoce un poco los uh, sepulcros megalíticos de Tabertet que se excavaron en los años 86-90 y lo que ha pasado un poco es que a partir digamos, de la pandemia, la pandemia tuvo cosas positivas y a partir de la pandemia el equipo excavador que en su momento realizó los trabajos de campo, formado por Josep Castells, que trabajaba antiguamente en la Generalitat de Cataluña en el Servicio de Arqueología, Walter Cruz y mismo, que estamos vinculados a la Universidad Autónoma de Barcelona, recuperamos el, el contacto y las ganas, digamos, de analizar más profundamente lo que llamábamos en su momento el grupo megalítico de Tabertec. Hay que recordar que Digamos, el hallazgo se produjo se por parte de un aficionado, el francés Puntí, que en los años 80, él, él era pica pedrero, trabajaba la, la, la piedra para decoración, etc. Y empezó a encontrar sepul... bueno, apariciones de losas que no se ajustaban a lo que era el, la geología del territorio. Eso nos llamó, digamos, y a partir de ahí empezamos un proyecto arqueológico que duró en términos generales del 86 hasta el 88, 89, y excavamos cuatro sepulcros megalíticos e intentamos hacer con una metodología que fuese, digamos, lo más extensiva y metodológicamente completa. Y ahora lo veréis un poco. Que hemos, digamos, estos, a partir de la intervención de los 80, nos pareció ya que estos sepulcros formaban un grupo muy unitario, este grupo muy unitario estaba caracterizado por tres o cuatro variables muy claras. Una era su ubicación territorial. Se trataba de una necrópolis ubicada en un altiplano de Tabertet, le llamamos el pueblo cercano a Tabertet, y es una altura de unos 700 o 800 metros sobre el nivel del mar, y es una plataforma plana que, digamos, está por encima de lo que es el valle medio del río Ter. no del valle medio del río Ter. Este este aspecto geográfico nos parecía determinante. El segundo es, como veréis hoy, una morfología, una digamos una forma megalítica clara que nos parecía también muy uniforme y que nos parecía típica, digamos, de este momento. El tercer elemento era El, lo que podríamos llamar la cronología arcaica, aunque fuese con elementos de dataciones que en su momento fueran correctas, pero que en el tiempo han envejecido, y por tanto todos estos elementos nos parecieron correctos para definir lo que era el grupo megalítico de Tardet. Nuestra presentación va a ser exclusivamente sobre los cuatro monumentos, porque digamos tanto Joseph Castells como Walter como yo mismo y un poco los uh, el equipo del laboratorio de la Autónoma hemos retomado el tema, pero el trabajo de los viejos, entre comillas viejos, ha sido intentar, digamos, recuperar el análisis detallado con toda la planimetría todos los apuntes que habíamos realizado, ha sido un trabajo enorme que se realizó, ya os digo, en parte durante la pandemia y en parte posteriormente, y los análisis, algunos ya se han acabado y otros están en curso y que se van a completar, porque el, el objetivo final, como tiene que ser, es la publicación monográfica, digamos, de este, este conjunto megalítico. Al mismo tiempo... digamos el equipo joven digamos ha retomado el proyecto y estamos trabajando en la misma zona con otros monumentos que se ajustarían a este modelo digamos eh, muy particular Hay que citar también una excavación que hizo Batista en los años 70, en lo que llamamos el Sepulcro de Can Corneli, que Josep Tarrus ha revisado a partir de las notas manuscritas de los estudiantes que participaron en la excavación, porque Batista no publicó nada digamos, del yacimiento, con lo cual ha sido también una recuperación. Pero centrémonos un poco en lo que sería el análisis. Vamos a hacer. Yacimiento por yacimiento un poco todos los elementos característicos. Vale, pues lo que vamos a ver es de manera resumida y de manera muy rápida uh, cada uno de estos yacimientos, con lo cual podemos ver las características que pueden definir la propuesta del grupo megalítico de Tevertet. Vamos a empezar por lo primero que es Funda la Vena. Esta es la, 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 la foto inicial de cómo estaba el yacimiento al principio. Una vez limpiado el, el bosque de aquí. Aparecía en el centro una cámara, una pequeña cista, uh, completamente saqueada y vaciada. Y la propuesta era limpiar lo que en principio parecía un, un túmulo y entrar en la cámara. Esta imagen lo que nos plantea es el, lo que llamamos el planteamiento general de la excavación, es decir, Sí, que es verdad que al principio no, el planteamiento no era este, el planteamiento era excavar la cámara central o la cista central y unas zanjas laterales que permitiesen definir y delimitar la estructura tumular y el cromlech. Pero, ¿qué pasó? A medida que fuimos excavando y fuimos uh, descubriendo tanto el cromlech como el perímetro, como la, la misma cámara, uh, nos pareció súper interesante la, la, la información que recogíamos y la excavación se complicó y terminamos. Excavando el, todo el super y toda la super gran estructura que guardaba esta cámara central, vale. Por decirlo de manera resumida, este este tiene uh, este túmulo a unos 18-20 metros de, de diámetro y una altura máxima, una profundidad máxima de 1,40 40, ¿vale? Esta es la cámara central. Una vez limpiada de toda vegetación, de toda, toda y es el aspecto que tenía. Estaba completamente saqueada, rota, y el perímetro del saqueo es lo que se ve aquí: pleno de material, no había absolutamente nada. Y, y bueno, en principio era documentar esa estructura. El resultado fue muy rápido, la cámara se pudo excavar de manera muy rápida. Y esta es una estructura: es prácticamente una, es una cista, una caja cerrada por los cuatro lados, prácticamente cuadrada. Hace unos 100 metros 70 por metro 60 y una altura conservada de metro 5. Como se puede ver, las losas están parcialmente rotas, sobre todo al lado izquierdo, y eh, tanto pies como cabecera aparecen rotas. La, la cubierta estaba absolutamente rota y esparcida en la superficie de, de, del túmulo. ¿no? En la imagen siguiente es la cámara y una zanja lateral que iba desde la losa lateral de la cista hasta el extremo derecho del túmulo. La intención de esta zaja era identificar, identificar la estructura eh, tumular, era solo de tierras, y eh, tamaño, forma, eh, bueno, y, y buscar su tamaño. La sorpresa fue que al llegar eh, a, la, a la losa lateral encontramos... Un, un vaso bombolo, que es esta pequeña estrella que se ve aquí al lado de una losa, que es el vaso bombolo que apareció aquí entero y un, uh, entero y hundido aquí. Es decir, no estaba en la superficie, estaba a más de, más de medio metro de profundidad, sin ninguna muestra de, uh, ver si, de haber salido del interior de la cámara. Al contrario, ¿no? uh, nos permitía reflexionar sobre la posibilidad de que formase parte de la propia estructura tumular y del momento de construcción del túmulo. ¿vale? Esta es la sección de, de, de esta zanja donde se ve la, la localización de la propia de la del vaso. ¿vale? Esta imagen que habéis visto es el fondo de la vena con todo su perímetro tumular, las, 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 las zanjas en los diferentes sentidos, en un sentido del otro, la cámara central, las losas que estaban esparcidas de la, de la cubierta encima del túmulo. Y esto es el, el, la planta, una vez limpia, dibujada piedra por piedra. ¿no? La estructura del cromle, que es una estructura formada por pequeñas losas que van desde unos 20, 30, 40, 50 centímetros, que for, en forma de eh, clavadas perpendicularmente o verticalmente al sentido del túmulo, una encima de la otra, van dando estructura y fuerza. para sostener toda la masa tumular. Y es lo que nosotros llamamos una estructura de plec de llibre o de pared tumbada, de pared caída, ¿no? que permite aguantar toda la presión de la masa, de la masa tumular. Eh, bueno, la, la, el interés es que este perímetro, este perímetro, esta anchura de este Cromlec, era, hasta el momento era, era único, no se había documentado nunca, tenía prácticamente unos dos metros de ancho, Y de aquí el, el, el esfuerzo. Esta es la sección del túmulo, la cámara y el cromlech, pero en la fase de excavación. La cámara, veis que está rellena de material y es de, forma parte de la misma excavación. En la parte izquierda, sobre todo de la, de la sección BB', podéis ver la parte superior del túmulo como una doble estratigrafía. Es decir, dos niveles superficiales. El, el, el que está encima de todo, que sería el nivel superficial que llegamos, debajo una capa de tierras que prácticamente unos 20 o 30 centímetros, que era la capa de tierras extraída por el saqueo. Es decir, cuando se saquea esta cámara, toda, toda la tierra se deposita encima del, del, de la parte, de la parte uh, superior de la estructura tumular, ¿no? a la parte del nivel vegetal. Y aquí se encontró la mayor parte de todo el material arqueológico. En el interior de la cámara prácticamente no salió nada, ¿no? Y esto se ve en las dos secciones, porque esto daba la vuelta a toda la caja. ¿vale? Uh, una imagen del, de unas secciones del Cromlech, donde se ve la estructura de esto que contábamos: de pared tumbada, de plieg de libra y uh, la zanja que va desde el cromlec hasta la cámara y al final la mano izquierda es donde salió el vaso, el vaso de tipo múmulo, ¿vale? Pasamos al siguiente, esta es la cámara del padrón, esto es un, es un montículo que, como pueden ver, está, uh, antes era un bosque y la parte que es ve actualmente era, era bosque, entonces esto fue uh, arrasado y se conservó la parte de detrás, ¿vale?, o sea, que está en medio montículo cubierto por, por árbol y medio que no. Entonces, aquí nosotros teníamos conocimiento de una cámara relativamente alargada, pequeñita, y el objetivo principal, evidentemente, era excavar esta cámara, a ver qué nos proporcionaba y, de alguna manera, ya entrar, entrar en documentar toda la estructura tumular que estaba montada y cargada encima de esta pequeña, esta pequeña montaña. Igual que en la primera imagen, este era el planteamiento general de la excavación. Pero que evidentemente no lo planteamos de esta manera, sino que esto es el resultado, que esto no, 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 es un, no es un planteamiento normal. no El planteamiento era excavar la cámara, que es la que veis aquí en el centro, es una cámara alargada en sentido, sentido longitudinal, hacer unas zanjas que permitan otra vez documentar la estructura tumular en su profundidad, extensión y perímetro. Y. Uh, a conseguir todo su perímetro. Pero ¿qué pasó? Que a medida que fuimos excavando esta cámara alargada uh, y fuimos bajando en profundidad, en la parte sub norte de esta cámara empezó a salir más, uh, más, más, más piedras, más losas, y empezó a salir las dos losas laterales de una cámara inferior. Entonces la sorpresa fue, fue, fue enorme porque nos encontrábamos con dos estructuras, dos estructuras sepulcrales, una encima de la otra, un poco desplazadas, pero una encima de la otra. Eso nos, 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 nos obligó a ampliar la zona de excavación y ampliar todo el sistema de cuadrículas y zanjas. ¿no? Se ve la zanja lateral quemarse en el sentido hacia la derecha y esto se, se hizo con la intención de documentar toda la estructura del cromble que evidentemente daba toda la vuelta al, 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 a, la, a la cámara de Padrón 2 igual que Padrón 1. Pero qué pasó que en el extremo de la derecha de todo al final de, de la excavación y después de limpiar la parte de bosque que quedaba encontramos los restos de otra estructura tipo caja muy sencilla más pequeña una pequeña cista pero que tenía también una estructura de cromble igual que el, el padrón 2, el padró la grande, que, que le da la vuelta, que veis aquí. vale Avanzamos en lo que he contado de manera así resumida. Por la izquierda tenéis las primeras plantas de padrón 1, en sentido longitudinal, están las primeras piedras, van apareciendo las losas laterales, hasta que prácticamente tenemos delimitada toda la estructura de la, de la, de la, de la cámara y menos o menos en un sitio que faltaban dos losas que cerrasen esta, esta cámara. ¿vale? Al final salen estas dos losas que veis en la parte izquierda de la imagen, dos losas tumbadas que evidentemente formaban parte de la estructura lateral, formaban parte de la losa lateral una vez levantadas. Pero qué pasó una vez? Claro, estábamos. Estas losas estaban ya a un nivel prácticamente inferior al nivel base de esta estructura sepulcral, supuestamente sepulcral. Y las levantamos, siguieron saliendo más piedras, que son las que veis en la, en la parte superior, losas, y que es lo que veis también en la fotografía. En la fotografía se ve estas dos losas tumbadas, que levantamos en su momento. Y debajo de estas empezó a salir la estructura de dos, dos losas laterales. Dos losas, sí, dos losas laterales que formarían parte de una futura, de, una futura, de otra cámara distinta, ¿no? que sería el padrón 2. Para hacer eso tuvimos que desmontar parte de la estructura, de la estructura del padrón 1, como lo veis aquí, en la imagen de la derecha veis padrón 1 mmm, prácticamente desmontado y debajo el padrón 2, que está entero e intacto de alguna manera, ¿no? estaba sin hundido. La cubierta estaba hundida, las, las cabeceras y pies también estaban plegadas hacia el interior, pero estaba absolutamente intacto. ¿no? Uh, llegamos a la conclusión de que la, la, la cámara superior de Padrón 1 fue saqueada y violada, y eso de alguna manera llegó a afectar parte probablemente de la estructura superior de Padrón 2. Pero Padrón 2 nunca fue abierto y nunca fue saqueado ni entrado. ¿vale? Esta es otra planta de padrón 2 ya la, la segunda planta donde se ven claramente los dos losos laterales que indican la presencia de otra estructura tipo caja mayor que la anterior y en este caso de aspecto cuadrado. En la siguiente planta veis uh, podéis ver parte de la estructura de lo que sería cabecera y pies que están uh, plegados y, y prácticamente hundidos hacia el interior de la cámara aquí se ve claramente lo que sería los pies todas las losas plegadas que uh, uh, cubren hacia el interior y lo que sería cabecera también plegado hacia el interior la quinta planta una vez levantada lo que sería cabecera y pies nos permite descubrir o documentar cuatro losas que estaban ya son las últimas losas que quedaban depositadas prácticamente en el fondo de la cámara y que entre ellas aparecía los restos de un cráneo, lo cual nos daba a entender que había una inhumación aquí, aquí mismo. En la parte derecha de la losa lateral veis un, un, una cosa redonda, que es el, un vaso múmboló que estaba intacto, entero, apoyado aquí, justo al lado de la inhumación. ¿No? Esto es la inhumación sin las losas, con el vaso. Aquí tenéis la, la inhumación, estaba absolutamente. Uh, muy afectado y muy destrozado, con lo cual era muy complicado estudiarlo. Aquí una imagen prácticamente final ya del de padrón con, 2 con, con los restos de padrón 1, con lo cual se conservaba solamente la parte, la parte, uh, la parte final. Aquí una planta. Uh, de padrón 1 y padrón 2 o sea, hemos conservado las dos plantas el padrón 1 entero y el padrón 2 uh, debajo un poco tramado pero se ve la superposición de las dos plantas ¿no? y totalmente uh, uno debajo del otro es decir, no se tocaban de ninguna de las maneras y esto ya es la planta final uh, de padrón 1 es una planta uh, una planta rectangular cerrada por los cuatro por los cuatro lados y una profundidad muy pequeña esto mide que prácticamente solo 50 centímetros y esto es la planta de uh, padrón 2 una caja uh, una caja un poco rectangular mide metro cinco por cuarenta y y tiene una profundidad, una altura de metro veintiséis. O sea que es relativamente cuadrada, pero uh, que conservaba, se conservaba perfectamente. En esto es una sección que intenta documentar, o se documenta perfectamente, la ubicación de patrón 1 en la parte de arriba y patrón 2 en la parte de abajo, con lo que sería pies y cabecera plegados hacia el interior y con lo cual ves que uno está uno encima del otro y sin, sin, sin tocarse. ¿no? Esto es la planta final de toda la estructura tubular. Aquí está dibujado todo el cromble piedra por piedra. Es el mismo sistema que habíamos comentado en principio. Es todo el, anillo, todo el anillo tubular que da toda la vuelta a la estructura tubular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en el lado derecho... Cuando llegamos a la estructura de lo que sería padrón 3, que también tiene su anillo en Cromley, también en pared seca, pared tumbada, son, son tangenciales y uno prácticamente destruye el otro. Eso nos hace eh, llegamos a la convicción de que cronológicamente esta estructura, esta, esta, esta caja, esta cista más pequeña, sería posterior y machaca de alguna manera la parte derecha del anillo del Cromlech de padrón 2, ¿vale? pero eh, eh, tipológicamente, estructuralmente es el mismo sistema, es el mismo recurso, es la misma solución a los problemas que se plantean aquí. Por la parte derecha de padrón 3 veis que no está dibujado Cromlech sino todo, todo, toda una estructura de, de rayas y piedras, que esto es la roca natural que aquí se inicia una pendiente muy, muy profunda, que a base de los, de los miles de años que lleva eso sí, se erosionó y la parte que daba la vuelta por su derecha del cromlech desapareció absolutamente. ¿no? Entonces sale la roca natural sin conservar toda la circunferencia del, del cromlech de, de Padro III. O sea que en un mismo túmulo, es un mismo, en un mismo montículo, encontramos uh, este súper, súper, súper túmulo con un aprovechamiento uh, natural donde se construyen los tres sepulcros megalíticos, de los cuales el primero, evidentemente, tiene una cronología de la época del bronce, mientras que los otros dos, evidentemente, nos vamos a parar a cronologías de, 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 de cuarto milenio, quinto milenio, así, ¿no? Aquí la sección... Uh, del túmulo, donde se ve la cámara de padrón 1 otra vez y padrón 2, padrón 1 arriba y la losa lateral de padrón 2 abajo, con el Cromlec en el extremo derecho. Y la sección de abajo solo, solo coge padrón 1, pero con toda la masa tumular de. Esto es el Cromlec del túmulo. Estos son dos secciones de toda la estructura tumular con el, el, el cromlec. Tres secciones del cromlec de padrón 2. Esto es la cista de padrón 3. La, la imagen de abajo es como estaba al principio y la, la planta siguiente es como estaba al final. Es decir, esto es, una, es una cámara que tenía 20 centímetros la parte conservada de alguna manera. Este es el despiece de, de, de la cámara. Esto es la sección tumular, la sección que coge una parte de la cámara y parte de la estructura tumular con un poco del crumble y el extremo que sale la roca natural. ¿no? La última, el último yacimiento que tenemos es Collet de Rajols, que está a 80 metros del anterior y eh, que presenta el mismo tema. Es exactamente la misma estructura. En este caso, un, un perímetro, un diámetro un poco inferior, es unos 18-20 metros, pero es una cámara, uh, una cista cuadrada, con una ampliación en la parte norte, con una estructura de Krombler, Krombler, que en este, en este caso, uh, muy, mal, muy mal conservada, pero que sí permite uh, conocer todo su perímetro y todo su diámetro. ¿no? Esto es la cámara. Esto es la planta de la cámara con, con, con las dos cámaras, la cámara central y la, y la, la ampliación en la parte superior, el despiece desde la, de la, de la misma cámara y aquí si nos fijamos con tiempo podríamos comentar que la, la parte de la ampliación o la parte de la derecha tiene una, está construida a distinto nivel, con lo cual puedes llegar a la conclusión de que está construida a posteriori. Es decir, no tiene la misma fundación, no se construye al mismo nivel. Mientras que la primera está prácticamente tocando a la roca natural, la siguiente está construida mucho más arriba. ¿no? Este sigue siendo el collet de Rajols, con un resumen de todo lo que he contado. Y este es el perímetro, el perímetro y el dibujo de todo el cromlech y toda la cámara, con la estructura que comentábamos. de paret de llibre. I, i comentamos a nivell estructural, esto és es una missió molt ràpida de tot esto. Deixes queda? Ya está. Ya está. Ah, sí, esto és es una secció, la última secció, ja no ha quedat més, de collet de rajols, que se ve la càmera i l'estructura tubular igual, no? entre los estudios, novedades, entre los estudios, aparte, digamos, de toda la documentación rigurosa que ha explicado uh, Josep Castells, están los estudios que están, se están realizando. Este es el estudio, digamos, de lo que serían los restos antrocarbones, restos antrocológicos. Ha sido realizado por Oriol López, que está aquí, y que le agradecemos muchísimo su, su estudio. Y se tiene, se tiene que combinar con el estudio palineológico de, de las tres sepulturas que está en curso, pero que aún no se ha finalizado. Y a, a partir de ahí vamos a poder recuperar un poco lo que sería el paleopaisaje global. Siguiente. Aquí la, la otra parte, y ahora se la paso a Walter, las cerámicas, ah. sí. Bueno, no, no sé si es este, ¿verdad? sí. Vale, paso a los tarizos. Sí, pasa, ya está. Sí. Eh, yo voy a hablar, como quizá como, como mis colegas, desde la... la memoria, que si no me falla, pues la memoria se retrocede a unos 40 años, quizá, a la década de los 80. Y, y siguiendo el hilo un poco de las presentaciones de esta mañana, me he dado cuenta de que hay, hay algunos adjetivos o definiciones que son. Uh, recurrentes en una gran mayoría de las eh, ponencias que se han presentado y con un tema dominante, con un adjetivo dominante que es la incertidumbre y la incerteza. Es verdad que eh, si no hay incertidumbre y no hay incerteza, no hay avance efecto este? Y esto es, quizás es el estímulo para, para avanzar. Eh, el grupo de Tabertet, claro. no podía ser menos que a los otros yacimientos que se han presentado esta mañana y también presenta muchas incertezas y muchas incertidumbres. Quizá no, no lo ha dicho Pep, quizá lo dirá luego Miguel, pero claro, una pequeña introducción sobre los tres yacimientos que hemos eh, excavado nosotros en la década de los 80, Fondo de la Vena, era un yacimiento grande, conocido ya por un grupo de, ...aficionados del Museo Episcopal de la ciudad de, de, de Vic. La cámara, como todas, y se ha repetido también esta mañana... ...con tantos ejemplos, estuvo vaciada en busca de tesoros variados. Eh, el padrón fue el único de los tres yacimientos que permaneció intacto... ...porque, como decía ahora Pep, pues encima había otro, una reutilización posterior del bronce medio... que el que hacía era sellar y proteger el, el, el megalito este más antiguo. Y el collet de rajols también fue saqueado. En el collet de rajols havia en principio dos, el que nosotros excavamos y otro, que aún lo estamos buscando muy cerca, pero que también estuvo excavado también por la misma el mismo grupo del Museo Episcopal de la, de la Ciudad, Y este, además de, de, de haber sido saqueado, como también ha explicado, me parece, fue arrasado porque era una zona boscosa y hubo unos años en, en los cuales el paisaje fue remodelado y reconvertido de zona forestal a zona de, 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 de cultivo. Para hablar un poco de la cerámica, a mí me hubiera gustado que, que aquí con, conmigo, quizá directamente, hubiera sido Ana la que hubiera tomado el relevo y, ahora, y hubiera explicado cómo, cómo están las cerámicas. Yo voy a, expli a explicar un poco cómo, cómo han sido desde mi perspectiva, de, de mi memoria de estos años 80, que los cuales tengo que decir que quizá por cuestión de esta incertidumbre e incerteza fue... En la última década que yo trabajé en, el, en Cataluña, a partir de esta fecha, de los, a finales de los 80, me desplacé y mis intereses en arqueología se desplazaron en Oriente Próximo, donde me he pasado casi 35 años pensando en un principio que allí no había ni incertezas y también me las he encontrado la que Me están persiguiendo toda, toda mi vida. La cerámica, también esta mañana ha habido gente que ha comentado la, la, las cosas y, y, y lo, los, los, eh, los restos cerámicos en Galicia, en la zona de Galicia, si, si no recuerdo mal, no hay cerámica, o la mayoría no hay cerámica, o hay muy poca, hay muy poca. Aquí, claro, a, aquí de los, de los tres ejemplos que tenemos es curioso porque tenemos dos vasos enteros, sí, me parece que Pepe ya lo, ya lo ha mencionado, ¿eh? uno en... en en, la, en, la, en una de las razas que estu, para estudiar un poco la propia estructura fundacional de, del túmulo, y el que nosotros eh, de, decidimos en un principio darle un adjetivo y lo, y, y, y lo definimos como una especie de ritual fundacional, porque no, <laughs> todo es posible, y, y una certeza más tampoco cambiaba el panorama de la explicación y de, y de, y de, y de, y de la lectura del, del, del dolmeneste. El otro és el de Font de la Vena. Font de la Vena, pues sí, no sí. Font de la Vena és es este. El del Padró, que estuvo, se pues, encontró un vaso tam, también entero lado, al al lado al lado mismo del cráneo. Y luego el de Collet pues, de Rajols, que que sí que es l'únic, bueno, no l'único. Que junto con los otros dos tiene una característica muy muy parecida, que es fuera de la cámara y dentro de la estructura tumular. Hay infinidad de fragmentos y en el caso de... este es el del Padró. El Padró vale la pena quizás hacer un inciso muy, 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 muy corto porque precisamente cuando estábamos excavando la zona del Padró II fue una época de, de auge de estudio y análisis del, del Neolítico, al menos en esta zona nuestra, y em, empezaban a, a llegar, por la influencia de, de, de Jean Guillén, Jean Baquet y Berrier, de la, las, la, la, los, lo que habían encontrado en la cueva de, de Mómboló y de Aragón. Y nosotros habíamos, decid, habíamos ya encontrado vasos de tipo Mómboló, pero aquí originariamente los definíamos como de carena baja. Fue un impacto eh, importante la, la, las publicaciones que llegaban de Francia sobre el Neolítico de Mómboló. ...y el término Momboló se impuso, se impuso como una marca como, como, como Coca-Cola o, o de Caldón. ¿eh? Todo el mundo tenía, tenía Momboló, todo el mundo estaba persiguiendo... ...a ver si tenía un vaso Momboló o no. Y, y resulta que nosotros pues, tuvimos la suerte de, primero, en el padrón... ...al lado de, de la tumba, pues encontramos un, un vaso prácticamente entero. Este es especialmente singular porque tiene... Eh, dos, dos, dos asas tubulares eh, opuestas, y en cambio, el, el vaso que encontramos también de Mómbolo, quizá con la carena más, más baja y más marcada que esta, es de dos asas tubulares, una, una y una opuestas lateralmente. El, la cerámica que, es que sale, que, que apareció en el yacimiento de Collet de Rayols, parece ser un poco más antigua. Luego lo, lo comenta Miguel Molista, a ver si, si, si es verdad o no, con las cronologías ya absolutas que, que disponemos hoy. Pero son de una morfología, tipología diferente. Son vasos de, 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 de una pared curvilinear. parece que hay alguno, ¿no? No, no se los no. No. De Ah, no, Bueno, sí, son estas. Eh, son vasos ligeramente diferentes, y, y todos con una aplicación de unas pastillas de, 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 en lugar de orejas, unas pastillas de sujeción. El, supongo, muy pronto como ha hecho Miguel también, está en proceso la publicación definitiva, que ya toca quizá después de tantos años. Hemos ido publicando artículos sueltos en diferentes partes, pero la, la publicación definitiva ha ido esperando hasta, hasta ahora. Y aquí yo supongo que tengo que, que, que hacer referencia otra vez a Ana Gómez, que, a Ana, Ana que es la que han, ha hecho los análisis más recientes de, de análisis de pasta y otros análisis que están en curso y que supongo que saldrán publicados dentro de poco cuando la publicación esté en marcha. Y cerámica ya se acabó. La, la industria lítica destaca Con una parte lo que podríamos llamarlos, eh, el mundo digamos microlítico de flechas tranchantes, de alguna manera que tenéis. Perdón, no, eso lo veremos después, pero quizá los elementos singulares son estos tres eh, láminas apuntadas con pedúnculo, eh, con pedúnculo claro, bien definido por retoque abrupto que marca muy bien el pedúnculo y la longitud, digamos, de, esta, de estas láminas apuntadas, eh, eh, de puntas, eh, punta de flecha para entendernos. Las dos primeras provienen de fondo de la vena y la tercera proviene del padrón in situ al lado del individuo eh, inhumado. Eh, la, la, la foto de la derecha es más bien el conjunto del padrón 2 con, además de la punta, digamos, esta, la presencia de cuarzos. Hay una explotación de cuarzos. ...difícil de caracterizar, pero están presentes de algún tipo de roca. Y esto sería la visión del conjunto lítico de fondo de la Vena, donde veis recuperamos las dos puntas, todo lo que serían los trapecios y triángulos encontrados en el, en el exterior, dado que es el fruto del saqueo realizado anteriormente. Y lo dejo aquí por, para avanzar. Seguimos avanzando, os hemos puesto, y lo, lo veréis por tanto, lo que serían las nuevas dataciones absolutas que hemos tenido. Tenemos dificultades, como podéis ver, y han salido ya esta mañana. Tenemos carbones para datar, pero tenemos el problema, digamos, de que el carbón no es resolutivo al 100%. A pesar de ello, las tres marcadas en amarillo son las inéditas, las que hemos realizado en esta fase nueva de estudio. Las que son en blanco son las que te habíamos publicado ya en el 92-93 y las dos líneas de la parte inferior son las que en este momento desechamos dado que son realmente muy recientes y se alejan de lo que sería el núcleo. Si cogemos el núcleo básico digamos, de las viejas que tienen un más menos inferior a 100 y las nuevas que están hechas con sistema digamos, de AMS, pero sin bayesiano aún, ya lo haremos, pero nos pedimos un poco de tiempo aún, nos situamos entre un máximo de 4.600 y un mínimo de 4.300, 4.200, que hay que intentar pulir un poco más. Hemos pedido a Bettina Chulsky también haga algún tipo digamos de, de análisis de carbono 14, con lo cual y de, por otra parte estamos acabando de calibrar bien la ubicación de todos los carbonos pa carbones para intentar aproximarse a lo que sería la tafonomía de lo que estamos datando y por tanto caracterizarlo y lógicamente realizar el bayesiano como tal. Para concluir un poco sería la para... sería un poco, perdón sería un poco lo que hemos, eh, casi, es decir, realmente la idea es, tiene una morfología uniforme, lo habéis visto, y ahora veréis un poco el último que hemos estado excavando en el 21-22, que es digamos, esta morfología muy típica, muy clara. Es claramente una sepultura individual, es, tenemos constancia de evidencia clara del de uso individual, tenemos una cronología arcaica, menos de momento defensa, defendemos aún esta cronología arcaica que sería buena para eso el concepto de necrópolis <coughs> un paisaje digamos bien característico porque si todo va bien el número de cuatro que, hemos, que excavamos en los 80 se va a duplicar en los próximos años y llegaremos a ocho o nueve sepulturas como tales y finalmente espacios de hábitat relacionados con el hábitat. No tenemos tiempo ahora de hablar del hábitat, pero tenemos cuevas ocupadas cercanos a los eh, sepulcros y también algún hábitat al libre. Nada más. Muchas gracias.